puede convertirse en un serio problema de salud pública. Y hay varias organizaciones que están preocupadas por el tema de la salud que precisamente están enfrentando estas situaciones a través de una serie de acciones. Y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Esto nos ha convocado ahora en Salud y Ciencia de este día domingo. Recuerda que somos Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI. Estamos en todas nuestras plataformas digitales, también en Academia TV y en las... Señal Abierta de Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Sabías que? Las bacterias son microorganismos vivos que existen como células independientes. Las bacterias están por todas partes y la mayoría de ellas no causan ningún daño. En algunos casos, hasta son beneficiosas para la salud. Pero algunas bacterias son nocivas y provocan enfermedades cuando invaden el cuerpo. Se multiplican e interfieren en los procesos normales del organismo. de salud, tener en consideración los primeros mil días de vida es fundamental. Precisamente la alimentación, los tratamientos médicos y otros elementos son vitales para tener una vida plena y una vida sana a futuro. Vamos enseguida a darle paso a nuestro compañero Carlos Valverde. Él está ya con el doctor Arturo Quispe, quien se referirá a estos temas. Muy buenos días. Gracias, Roxana. Estamos en un programa más de salud y ciencia, un programa realizado por las tres universidades, Universidad de Cuenca, Universidad de la soy y la Universidad Católica de Cuenca. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Arturo Quispi. Él es médico pediatra, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca y actualmente es director de REAC en América Latina. En esta ocasión... Vamos a hablar sobre los primeros mil días de vida, la alimentación microbiana y el buen uso de los antibióticos. Para esto, el inadecuado uso de los antimicrobianos se ha convertido en un problema y la resistencia de los antimicrobianos está en las agendas de los gobiernos internacionales. Damos la bienvenida a nuestro invitado. Doctor, buenos días. Muchas gracias y buenos días a la distinguida audiencia de este importante... Programa académico de las universidades de Cuenca. Doctor, primeramente eh, estamos cerca de un evento, un evento muy importante que se va a inaugurar del 28 de junio al 2 de junio de julio. Perdón, sobre cómo es los primeros mil días de un recién nacido con estos efectos antimicrobianos. Coméntenos un poco. Bueno. En primer lugar, digamos que los mil primeros días de vida hacen referencia al periodo más trascendente en la vida del niño y en la vida futura de ese niño o niña. Nos referimos al periodo comprendido desde el momento mismo de la concepción, la gest incluye la gestación, el parto, que es otro evento importantísimo, el periodo de recién nacido, es decir, los primeros 28 de días de vida extrauterina y los dos primeros años fuera del útero, es decir, la primera infancia. Este constituye el periodo trascendental, decimos, en todo sentido, y, y comentábamos de que es justamente cuidar de los mil primeros días de vida, es cuidar del presente, pero también es sobre todo asegurar el futuro de un país, de una sociedad en el más amplio sentido en el sentido de la salud eh, física, de la salud mental, de la salud espiritual, de la salud emocional. ¿Cuáles son los problemas que trae el inadecuado uso de estos antimicrobianos? Bueno, en primer lugar, eh, para comprender mejor y para hacer más didáctico esta conversación sobre el uso de antimicrobianos en los mil primeros días de vida... Eh, es fundamental tomar en consideración que en este periodo se eh, entre Además de la herencia que recibe un bebé de parte de sus padres, de su madre, de, no, el, el recién nacido está recibiendo una herencia microbiana, de lo que se ha denominado la huella microbiana, es decir, está recibiendo microbios de, de parte de, de, la, de la madre. Pero esos microbios, esas bacterias que están en el canal del parto, que están en el canal vaginal, son bacterias fundamentales para el desarrollo y la modulación del sistema inmunológico. Sin esa esas bacterias, eh, la, el, no podemos hablar de un desarrollo armónico, equilibrado de, y un desarrollo apropiado del sistema inmunológico de, de ese recién nacido y de ese futuro niño. O, 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 o niña. De ahí que la trascendencia de que si nosotros usamos de manera inapropiada antibióticos en esos periodos, durante la gestación, durante el parto, durante el periodo neonatal y durante los dos años de vida, estamos alterando la composición de esas bacterias que constituyen parte ya del, del cuerpo de ese niño, de esa niña, que se impregnan en su piel, pero también están en su tubo digestivo. Eso podemos decir a grandes rasgos, que si nosotros usamos inapropiadamente antibióticos, no... Útil, hacemos uso cuando se, es, se necesita exclusivamente, entonces puede provocar un trastorno denominado disbiosis, que es una alteración de ese equilibrio, de ese, eh, de ese estado de armonía que existe normalmente entre las diferentes componentes del microbioma humano, en este caso del microbioma del niño o de la niña. Estos problemas se da, eh, digámosle, desde un punto de vista de la falta de conocimiento de padres o demasiada administración de antibióticos a los niños. ¿Cómo se puede un poco suplementar o, o bajar este nivel del mal uso de los antimicrobianos? Bueno, el problema es más complejo que solamente la decisión de usar o no antibióticos, porque hay determinantes que son de orden estructural y de orden social. Digo, es más complejo porque uno de los, de los elementos esenciales tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación. Si usted considera que 65% de las mamás o de las futuras mamás tienen problemas de malnutrición, ya sea obesidad o sobrepeso, ese sobrepeso y esa obesidad tiene que ver con trastornos de la, de, de la gestación y con, y con alteraciones y problemas de la, de la salud del, del recién nacido. Pero a su vez, el problema de la malnutrición materna de ese 60 a 65% tiene que ver con el bajo o el sobrepeso del recién nacido. Fíjese usted... Que nosotros, este, uno de los problemas más importantes que enfrenta el país, ¿no? y que desde mi punto de vista como ser humano y como médico lo califico como una vergüenza ¿no? de nuestra sociedad, como algo de lo que deberíamos sentir eh, todos, sentirnos avergonzados de que uno de cada dos niños eh, menores de cinco años de edad en el campo adolezcan de desnutrición crónica. Eso significa desnutrición que se inició tempranamente en el vientre materno. Y que luego se agudizó, se profundizó y estableció un lento crecimiento de ese niño durante los primeros años de vida. Esa es la expresión y el indicador más grande de injusticia social, no de una inmoralidad, si usted quiere, de una falta de ética eh, social, que determina más tarde problemas en el comportamiento, problemas conductuales, problemas en el desarrollo físico, emocional, espiritual del niño. Y donde las bacterias juegan un rol esencial. Las bacterias hoy se han asociado inclusive a... Eh, hay varios estudios que sugieren fuertemente que la composición bacteriana es fundamental en el proceso de maduración del sistema nervioso central y cuando estamos hablando de maduración del sistema nervioso central estamos hablando de las interrelaciones de las conexiones de las interneuronales no de las sinapsis y por lo tanto estamos hablando de la capacidad cognitiva del niño y de la niña entonces ahí es múltiple el, el, los aspectos que se tienen que, atil, a, que analizar durante los mil primeros días de, de vida. Y si vamos más allá, tiene que ver hasta con el sistema agroalimentario, porque tenemos que preguntarnos qué estamos produciendo, qué es el tipo de alimentos y cómo se están produciendo los alimentos en el campo. Los transgénicos, lo parte. Y con de, el uso de, también de, de antibióticos. No. Fíjese usted que el problema es un problema no solamente médico, no solamente que atañe a los pediatras, a los ginecólogos, sino es un problema que atañe inclusive a los políticos, porque de la determinación social, económica, cultural y del sistema agroalimentario depende del tipo de alimentos que nos servimos en la mesa. ¿no? Y por lo tanto, para combatir la malnutrición, la desnutrición crónica, tenemos que ver estas diferentes aristas que tiene el problema para dar un enfoque multidisciplinario y un enfoque digamos más integral en función de qué en función del cuidado de la vida de la madre y del niño que son los dos elementos eh, más importantes si quiere en el presente y en el futuro de una sociedad saludable dentro de este el mal uso de los antimicrobianos si bien usted comenta que ya el, el bebé eh, tiene una herencia genética, una herencia de, de, estos, de estos microbios que nos ayudan desde buen, desde buen sentido a generar defensas. La falta de defensas eh, causa las enfermedades y todo. Pero, ¿cómo saber si estamos administrando bien desde un punto de vista médico y también cómo usar esos antimicrobianos desde un punto de vista natural en la alimentación, por ejemplo? Bueno, eh, los alimentos, la alimentación que recibe la madre juega un rol importante en el tipo de bacterias que tiene. Eh, se dice, dime qué comes y te diré cómo eres. Uh -huh. Nosotros decimos, dime eh, qué comes y te, diré, y te diré qué bacterias tienes. ¿Y qué microbios tienes? ¿Tienes buenas bacterias que juegan roles esenciales en el proceso de digestión, en el proceso de, de desarrollo de inmunológico como barreras defensivas de nuestro organismo? ¿O hay trastornos de esa armonía, de ese estado de equilibrio entre las diferentes especies que superan las mil de bacterias que habitan nuestro interior, de nuestro cuerpo y nuestras superficies? En ese ámbito no el, el uso apropiado de, de antibióticos juega un rol eh, esencial. y la alimentación juega es uno de los ejes también fundamentales, uno de los pilares esenciales. de acuerdo al tipo de alimentación, también es la composición bacteriana que llevamos en nuestro, en nuestro cuerpo. a tal punto que si nosotros tenemos alimentos saludables, alimentos que, que en forma resumida podríamos decir son los alimentos que nos servían nuestros abuelos. Son nuestra comida ancestral. Cuando uno ve los últimos estudios publicados en revistas científicas como lancet de un grupo de expertos de todo el mundo, de alrededor de unos 30 países, y ve las recomendaciones y las conclusiones, dice, ah, este es lo que comían los abuelos. Por algo vivían tan sanos y por algo tenían... Te, tenían tanta capacidad para, para inclusive y vivían en comunidad y tenían menos trastornos tanto en la salud física como en la salud mental. Entonces, esa es la, la, la comida que ha sido denominada como comida eh, planetaria. Es la comida que hace bien al cuerpo del individuo, de la persona, de la especie humana y que también le hace bien a la Tierra. Claro. Y a, a veces parece una exageración cuando nosotros hablamos de, de la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. Aquí es otro ejemplo de la sabiduría comunitaria, de la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, de nuestros pueblos indígenas, de los originarios de, de nuestro país, que nos han dicho siempre que de la tierra tomamos, tenemos que devolverle, no, y que el, el cultivo de la chacra con la diversidad es esencial para mantener la salud de la tierra, que lo mejor que uno puede tener es comer alimentos que vienen de la tierra viva. ¿Cuál es esa tierra viva? Esa tierra que no está contaminada, esa tierra donde los, los, eh, los agroquímicos han sido restringidos, donde no se utilizan antibióticos para la cría de, de animales, entre otras cosas. Entonces, ese concepto, ese principio tenemos que aplicar en nuestra salud y en nuestro eh, comportamiento también. Fíjese que tan eh, profundo es este problema de los microbios y nos enseña la vida como eh, microbiana. De que la fortaleza y la salud del mundo microbiano se radica en la diversidad y la salud de los seres humanos está determinado entonces por el equilibrio y la armonía existente entre esta diversidad de bacterias, de hongos, de arqueas y de virus que pueblan nuestro cuerpo.. ¿No? Y asimismo, la salud del planeta depende de ese estado de equilibrio y de armonía entre los diferentes grupos y la salud de una sociedad. Depende también de ese estado de equilibrio, de armonía, de respeto mutuo, de la ejecución o no de los derechos de todos y de todas. No. Claro son principios que son aplicables absolutamente a todo. y entonces eh, eh, nosotros insistimos que del mundo microbiano, del mundo de las bacterias, hay muchas cosas que tenemos que, que, que aprender, los que nos consideramos homo sapiens, no, que somos los que rompemos más bien el, el, ese equilibrio de la naturaleza. claro, eh, dentro de esto, eh, creo que es fundamental todo este evento que están haciendo. Eh, yo tengo aquí un libro que es eh, autoría dentro de esta, eh, doctor Arturo Quispe, es los, Mis mil primeros días de vida en el mundo microbiano. Este es un evento que se va a realizar del 28 de junio al 2 de julio. ¿Cuál es ese evento? Coméntenos un poco en breves rasgos para terminar esta entrevista de qué trata este evento que están organizando. Bueno, nosotros hemos tomado este año esta línea de trabajo como una contribución a, tanto al país como a la, a la sociedad y para, en procura de la, del bienestar y de, la, y, de la, y de la salud de la, de la región, porque nuestra responsabilidad está, eh, incluye América Latina. Esta línea de trabajo. Eh, eh, incluye varios aspectos, pero fundamentalmente el uso apropiado de antibióticos en los mil primeros días, el, la importancia y la trascendencia de la alimentación y a su vez el uso apropiado de antibióticos. Este evento va a congregar de expertos de diferentes áreas del conocimiento, pero sobre todo de las ciencias médicas, de medicina humana, de medicina eh, animal y también ambiental. El enfoque es de una sola salud y se va a desarrollar desde el 28. Eh, estamos organizando conjuntamente con el Consejo Cantonal de Salud de, de Cuenca, el Consejo Nacional de, de Salud, la Universidad Mar, Mar del Plata y la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. ¿no? Eh, congregará, digo, eh, expertos de diferentes países, al menos unos 10 países estarán eh, presentes y. Eh, serán días de trabajo intenso y esperamos eh, llegar a conclusiones valederas y, sobre todo, con la aprobación o, la, o la el consenso de un documento que pueda servir para salud pública en términos del cuidado de la vida de durante este lapso, este periodo de vital de la gestación, del parto recién nacido y la in primera infancia. Doctor Arturo. Quiero agradecerle por, esta, eh, por estos comentarios, por esta información que nos da. Queremos darle gracias también por toda esta parte importante que nos da a conocer sobre lo que es un recién nacido. Para despedir esta entrevista, le hago invitación a que dé un consejo a las familias, a las madres, cómo tratar a sus niños en los primeros mil días y el cuidado que deben tener. Creo que un, un regalo de la vida siempre constituye el nacimiento de un niño o de una niña. Y un regalo de la vida es, la, es, es justamente, tiene que ser cuidado, tiene que responderse cuidando la vida en este periodo esencial. Y la, el cuidado depende fundamentalmente del, 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 de la familia, del padre, de la madre, de la comunidad, y también depende de la política pública. Es el Estado el, el que tiene que garantizar las mejores condiciones de armonía física, de, de ambiente apropiado para cuidar la, la vida en ese periodo y poder en, en el, a la larga tener un presente y un futuro constituido por hombres autónomos, libres, realizados con, en todas sus potencialidades intelectuales, éticas, morales, espirituales, físicas y también, pues, hemos insistido, emocionales. Doctor Arturo, muchísimas gracias por esta presencia. Queremos hacerle una invitación para en futuras ocasiones. Nos ayude más sobre este contenido y el mundo de lo que es el mundo infantil, el mundo de los niños. Le agradecemos una vez más y esta otra oportunidad. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Adelante Roxana. Y como cada semana es importante también conocer cuál es la situación de la pandemia a nivel local, nacional y quizás algunas referencias internacionales. Le acabábamos de escuchar en estos días a la directora del Hospital Vicente Corral Moscoso, aquí en la ciudad de Cuenca, advirtiendo que hay un incremento en las camas de hospitalización. Esto debería convocarnos a tener algunas reflexiones y sobre todo a no descuidar las medidas de bioseguridad. Nos vamos con Jessica Buchel y ella está ya con el doctor Faye Martínez. Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos un domingo más en la Universidad de La Soy con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará el análisis de la COVID-19 en la provincia de La Soy, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia. Muy buenos días. Analizamos, pues, entonces la información correspondiente a la COVID-19 hasta el 21 de junio del 2022, eh, datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud Pública. Eh, a lo largo de estos programas en Salud y Ciencia hemos venido analizando algunos temas que resultan importantes para poder nosotros precautelar nuestra salud. Y uno de estos temas tiene que ver con la resistencia bacteriana, con la resistencia a los antimicrobianos por parte de los microorganismos, de las bacterias y de otros eh, agentes que causan enfermedad, basándonos en un artículo publicado en The Lancet eh, de febrero 12 del 2022, de un artículo elaborado por una colaboración a nivel mundial. ¿Qué se menciona en este artículo? La resistencia a los antimicrobianos plantea una gran amenaza para la salud humana en todo el mundo y es un factor de notable influencia en la incidencia de muertes, en la ocurrencia de muertes, en la incidencia de complicaciones, en la duración de la permanencia en los hospitales y también el incremento en los costos de atención médica. ¿Qué nos dice este estudio? ¿Qué es lo que se halló? Se estimaron 4.95 millones de muertes asociadas a la resistencia bacteriana en el 2019. En África subsahariana occidental está la tasa de mortalidad más alta debido a resistencia a los antimicrobianos con 27.3 muertes por cada 100.000 habitantes. Y en esta zona que se denomina Australasia, que corresponde a Australia, Melanesia y Nueva Zelanda, está la tasa más baja con 6.5 muertes por cada 100.000 habitantes esto nos podría hacer pensar de que los antimicrobianos en esta zona de, de, de tasa de incidencia de muertes más baja es donde se utiliza de mejor manera los antimicrobianos por parte no solamente de, de, por parte de la población y por parte de los equipos de salud también el artículo menciona que las infecciones de vías respiratorias inferiores representaron más de 1.5 millones de muertes asociadas a la resistencia a los antimicrobianos, siendo el síndrome infeccioso más grave. Se mencionan a los principales patógenos, los seis principales patógenos tienen que ver con la Echerichia coli, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae, la Sinetobacter burmani y la pseudomona aureoginosa. Algunos de estos agentes eran particularmente conocidos, muy comunes entre nosotros, y eran pues, sensibles a los tratamientos que se tenían establecidos. Sin embargo, ahora representan serios problemas debido a la resistencia a los antimicrobianos. Y a estos antimicrobianos señalados se les responsabiliza de 929 mil muertes y de 3.57 millones de muertes asociadas a la resistencia bacteriana específicamente. Cuando se habla de combinaciones entre agentes y fármacos, es decir, agentes que han hecho resistencia a un fármaco específico, se menciona que el estafilococo aureus resistente a la meticilina causó más de 100.000 muertes atribuibles a la resistencia bacteriana. Y seis agentes adicionales causaron muertes entre 50 y 100 mil a nivel mundial. Sumados, ya mostramos los indicadores generales que se presentan. A ver, el, el uso de los medicamentos es un aspecto delicado, y mucho más el uso de los antimicrobianos no son situaciones que podemos manejarlas directamente en casa si no existe pues el análisis del cuadro clínico el análisis del médico para que pueda prescribir de manera adecuada y el cumplimiento real de las prescripciones que se llama adherencia terapéutica los tratamientos antimicrobianos tienen que ser cumplidos a cabalidad con el fin de evitar este problema muy serio que son las resistencias a los antimicrobianos ¿Cómo estuvo la ocurrencia de casos eh, de COVID-19 entre nosotros? En el Cantón Cuenca, en los últimos siete días, se obtuvo un promedio de incidencia de 15.59 ca por cada 100.000 habitantes. Recuerden que estábamos alrededor de 10, pero hemos tenido una ascendencia muy importante, que también se refleja en lo que sucede en la provincia de La Suay con 12.69 por cada 100.000 habitantes. Ecuador está a nivel general en 6.46. El incremento también se ha dado en las provincias de Cañar y Morona Santiago. En Cañar estamos con 9.9 por cada 100.000 habitantes y en Morona Santiago con 4.94. En programas anteriores mencionábamos la importancia de estar informados acerca de cuántos casos se van dando, cómo está la ocurrencia de casos para extremar medidas, si es que esto sube, y un poco tener un poco más de flexibilidad cuando el número de casos baja. Cumplamos, pues, con estas precauciones para evitar situaciones difíciles entre nosotros. Muy buenos días. Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 45,335 casos confirmados. A nivel nacional, 901,739 casos confirmados. 35,705 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Que tengan todos ustedes un excelente día. Muchísimas gracias Jessica y por supuesto un agradecimiento al doctor Fray Martínez que como siempre nos trae estos análisis importantes para tener las mejores referencias. Nos despedimos como siempre deseándoles además que tengan un excelente domingo y por favor no descuidemos las medidas de bioseguridad que los contagios todavía están presentes. Y consejos. Para reducir el riesgo de desarrollar una resistencia bacteriana y prevenir el abuso de los antibióticos, pregunte al médico de su hijo si la enfermedad que ha contraído es bacteriana o vírica. Comente con él los riesgos y las ventajas de los antibióticos. Deje que las enfermedades más leves sigan su curso. Esto ayuda a impedir que los gérmenes se vuelvan resistentes a los antibióticos. Los antibióticos se deben tomar durante el ciclo completo de tratamiento que haya recetado el médico. Caso contrario, se podría reactivar la infección. No use restos de antibióticos ni guarde antibióticos sobrantes. No dé nunca a su hijo antibióticos recetados para otro miembro de la familia, sea niño o adulto.